parceritas y parceritas. El día de hoy va a ser un día muy especial porque vamos a ir al cumpleaños de una suscriptora. Ella no tiene idea de que esto va a pasar en este día tan especial. Va a ser el mejor día de su vida. Familia, quédense hasta el final porque este video va a ser muy lindo. Déjate un like si a ti también te encantaría que nosotros fuéramos a tu fiesta. Chicos, sean bienvenidos y falta algo muy importante. Claro que sí, antes de llegar allá vamos a hacer una parada técnica. Demasiados juguetes por todo lado. La tarea está muy difícil porque no sabemos muy bien cómo qué le podemos dar. Le podemos dar esta muñeca o le podemos dar este corazón o un piano. Pero qué tal no le guste tocar instrumentos. Eso, tienes mucha razón. ¡Wow! Y ahora, ¡una pistola! ¡Pistola Nerf! ¡Está épica! Aunque no es una pistola Nerf, pero sí es una blaster. Es una blaster y de pronto pueda que le guste. Y acá una tarea muy importante que tenemos. ¿Y por qué no le damos un arma y unas granadas para que explote la escuela? ¿Por qué mejor no le damos esto para que haga construcciones? ¿Ah? Creo que el padre le gusta hacer todo este tipo de trabajos. Creo que a papá le gusta. ¿O qué tal que le llevemos esto para que aprenda a cocinar? Demasiado aburrido, yo creo que no. Más bien, yo me voy por la idea de la pistola que está épica. ¿A quién no le gusta estas pistolas estilo Nerf? Casi, hay demasiadas. Miren la cantidad de muñecas que tenemos. Yo tengo algo muy importante que decir aquí y es que la niña cumple 10 años y no sabemos si qué tal que le gusten las muñecas o ya lo quiera dejar a un lado. Le gusten los caballos. Esos caballos están bonitos, pero creo que hay que llevarle algo también muy... un pedazo de slime, no creo. El slime es también un poquito ya aburrido hoy en día. ¿Esta cocinita? ¿Una cocina? Está para hacer pasteles, pizzas, hamburguesas. Se me ocurre una cosa. Y ¿cuál? Es que como ya está creciendo, pueda que de pronto le gusten las cosas de las chicas. ¿Qué tal maquillaje? ¿Qué tal ropa? ¿Qué tal una maleta? Yo le voy a llevar el arma y tú llévale el maquillaje. ¿A ustedes qué les gustaría como regalo de cumpleaños? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Yo voy a llevar esta pistola y algo más. No sé qué más llevar. Y tú ve por el maquillaje. Esto está épico, mira estas babuchas. El oso tiene la cara así, mira. Chicos, ya hemos comprado todos los juguetes, pero quiero mostrarles una cosa. Y es que aquí tenemos una caja misteriosa. Pero esta solamente la vamos a abrir cuando estemos con Mariana, la cumpleañera. Antes no. Es una caja misteriosa que contiene muchos juguetes y muchas cosas más súper increíbles, pero haremos el unboxing así como dijo Tatis. Pero falta muy poco para que todos sepamos qué hay aquí adentro. Y chicos, no se pudo quedar allá la pistola Ultra Blaster. Sí, señores. Yo sé que le va a encantar y quédense hasta el final porque va a estar muy interesante lo que hay allí adentro. Y además de eso, yo tengo una cosita. Es una decoración bastante linda que a mí la verdad me gustó, pero por eso tienen que quedarse hasta el final de este video para que vean todas las sorpresas que le tenemos a Mariana. Y además de eso, les quiero contar una cosa. Y es que imagínense que estaba mirando los regalos, obviamente que para Mariana, pero además de eso, vi unas botas, pero geniales. Y obviamente no me pude quedar con las ganas de comprarlas. Y tarán, míralas, aquí las tengo. Tatis es una compradora compulsiva. Inició comprando regalos para la suscriptora y resultó comprándose unas botas y muchas cosas más. Pero ese no es el tema. Aquí el tema es que se nos hizo tarde y nos tenemos que ir ya para el cumpleaños porque estamos llegando tarde. Así que apúrate. Vamos tarde. Y tus botas no nos importa. Nos importa llegar al cumpleaños. Vamos, ahora. Chicos, incluso estamos bajando es por las escaleras porque por el elevador está un poco lento. Entonces es mejor hacer también ejercicio. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Solo tengo un pequeño problema. ¿Tú recuerdas dónde dejamos el auto? ¿No era por allá? No lo sé, pero tenemos que llamar al padre y decirle que estamos un poco retrasados con el tema. Sí.
Tatis, ¿no entiendes que se nos está haciendo tarde para el cumpleaños? Vamos, ahora. Miren esto, está increíble. Pero ahora sí, vámonos para el cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Un aplauso para Mariana. A ver, todos aplaudan muy bien, Mariana. Lo que hemos traído para esta ocasión es... Gracias, amigo. Gracias. Hemos traído... una caja misteriosa. ¿Sí saben lo que tenemos que hacer cuando hay una caja misteriosa? Muy bien, vamos a abrirla. Dejémosla aquí en el suelo. ¿Qué onda? A este le gusta mucho el chisme, ¿eh? Creo que es un Spider-Man que le faltó mucho el maquillaje. Bueno... Acá están diciendo que es algo de la payasa Pinky, pero no lo sabremos. Mariana, abre el cofre, la caja misteriosa. Ya estuvieron viendo una obra de teatro, estuvieron bailando, estuvieron haciendo miles de cosas y estuvo súper genial la fiesta. Súbela acá. Bueno, o súbela, súbela, súbela. Uno, dos y tres. Muy bien. ¿Qué encontramos por aquí? ¿Comienzas a sacar? ¿Vamos a hacer un unboxing? ¿Carta? Eso no es un... ¿Qué? ¿Qué hice? ¡Qué bendición, ve! Es un bono para que te compres una ropa súper cool, súper genial, colorida, estás sorprendida. No sabemos qué más ¿qué está pasando. No, eso es slime. Slime. Lo que más les gusta a los niños, el slime. Un amandaz, un amangaz de colores. Y por aquí tenemos algo que le encanta, que escuchamos que es, no es un unicornio, es un... Es un popis. Muy bien, un popis. Le gusta hacerte popis a eso. Yo bien. Tengo uno de unicornio. ¿Sí? ¿Te gustan los unicornios? ¡Ay! Yo tengo un perrazo bonito para allá. Y por aquí, un borrador. Tenemos un borrador para que lo lleves a la escuela. Mira, es súper genial. Y también y unos cauchos. Unas cauchitas porque a Maris le encanta hacerse peinados, ¿cierto, Maris? Y el sí, este estilo. Yo cumplo en Navidad. En Navidad y nos vas a invitar también a tu cumpleaños. Sí, sí. ¿Y en dónde vives? En el Recodo. ¿Dónde es eso? Ya me perdí, no sé dónde queda el Recodo. Yo le pregunto a mi mamá. Sí, bueno, chicos, vamos a aprovechar. Amigos, y el segundo es para que manden un saludo aprovechando que estamos apareciendo en el canal de Tati. A ver, manden un saludo, por favor. 5 segundos. 5 segundos. Un saludo. Mándenle un saludo a... Ya se pasaron los 5 segundos. ¡Vas tú! Un saludo a todos los que están viendo este video y que los sigan porque ellos son muy buenos. Bien, 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 bien. ¿Y tú? Un saludo para todos los que ven ahí. Vamos, vamos, eso fue un blanco y negro. Para todos los que los ven, porque ¿dónde está ellos mi amigo? Son muy amables. Bien, oh, muchas gracias. Lindo. Y aquí, un saludo tuyo. Él es el más loco aquí de todos. Ahí nos faltó algo muy importante. ¿Te gustan las pistolas, niña? Sí. ¡Esta la vista, baby! ¡No! ¡Mari, toma todo! Ese está loco, pero mira, a Mari... Este desayunó algo raro que le sentó sí, en la cabeza, mire. Por eso tiene la cara así. ¿Él nació así? Sí. Bueno, esto es para que lo pongas en tu habitación con las globos que también. Unos globitos por aquí para tu habitación. Y yo creo que tenemos que ir a la fiesta porque... y eso no sé qué está sucediendo aquí. Pero bueno. Se vuelve cada vez más raro. El frío. Cada vez que pasa un minuto se está volviendo más raro ese niño. Yo que vivo con él y siempre en todas las madrugadas me estresa. El video más random de parcerito. Se está partiendo el trasero. Yo creo que es momento de ir a la fiesta. ¿Quieres continuar con la fiesta? Sí. ¿Vamos a la fiesta? Sí. Vamos a la fiesta de Maris, la cumpleañera. Sí. Y yo está puesto.